Comunícate. <coughs> Comunícate. 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 Muy bien, muy buenas tardes a todos los que se encuentran eh, apreciando la transmisión en UCIL TV y en Frecuencia UCIL. Seguimos en la Semana de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, eh, Comunícate 2014. Eh, la bienvenida a todos los que se encuentran también aquí con nosotros. Esta tarde eh, vamos a tener una conversación muy interesante, muy amena. Eh, vamos a compartir muchas anécdotas con alguien que especialmente, e iniciando ya esa conversación... Eh, hoy día, justo en la tarde, con el coordinador Pedro Córdoba, hablábamos sobre el agradecimiento, y yo quiero empezar esta conversación presentando también a quien nos acompaña, agradeciéndole. Él es Sergio Alianic, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué formalidad? Qué formalidad. <laughs> Ahorita la rompemos. Pero hablábamos del agradecimiento porque justamente Sergio es una de las personas que me dio la oportunidad de entrar a lo que era el mundo de la radio online, que es el tema que nos convoca esta tarde. Y aparte de eso, haciendo un paréntesis también a llevar un curso de teatro en su escuela de ensamble. Cosas de la vida, ¿no? A veces uno dice, no, yo no voy a seguir, ya tengo más de 30, de repente ya no, para, para estar de repente en teatro, todo eso. Pero sin embargo, con Sergio Agliani aprendí este, que en cualquier momento que uno decida hacer algo, lo puedes hacer, a cualquier etapa de tu vida. Así que ya gracias, Sergio, por eso. bueno Voy a presentarlo como se debe a Sergio Galeani, en realidad es Sergio Martín Galeani Chavarri, que nació en Lima un 5 de febrero, no voy a decir el año, Sergio. Este, es un actor, presentador de televisión, como ustedes saben, músico, locutor de radio, peruano, y dentro de sus muchos roles es mejor conocido, como ustedes bien saben, por su rol antagónico, como dicen algunos, de Miguel Ignacio de las Casas, o sea... Gracias chicos. En la serie, eh, al fondo hay sitio, ¿no? Él creó en el año 2004, radioinsomnio.com.p, una radio de internet eh, que se caracterizó por el, el, la transmisión de rock peruano. En el 2006, Sergio también ingresó al libro Guinness de récords mundiales por permanecer 47 horas y 10 minutos. 50 con 10. 50 con 10, conduciendo un video chat más largo de la historia en los estudios de Terra, si no me equivoco, ¿no, Sergio? Eh, y regresó a la radio con el programa Sergio en el Oasis, en Radio Oasis, eh, durante mayo-agosto del año 2012. Y para culminar esta breve introducción, y para que ya Sergio pueda compartir un, con ustedes muchos de sus conocimientos y anécdotas, debo decir también que él eh, contrajo matrimonio en el 2010 con la actriz Connie Chaparro, pero ese dato no lo menciono porque es farándula o porque queremos ser un ampaya acá, no, sino porque también este, su esposa, Connie, es ahora locutora de radio. Y que también tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy día. Uh -huh. Sergio, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Pedro, ustedes, ustedes. Y a todos los asistentes, por favor, no pierdan de ver tanta gente por acá. Pero chévere, chévere. Eh, esta tarde nos convoca el <coughs> tema de la radio online. ¿Cómo de la FM podemos ir transformando de repente nuestra propia empresa, eh, tener, este, adaptarle el conocimiento que tenemos en el mundo de las comunicaciones para formar una empresa y llegar al, al mundo de la radio online? Pero también vamos a tocar todo, tipo, todo lo que te convoca a ti también, eh, Sergio, porque no solamente la radio es sentarse frente a un micro, sino uh -huh. es tener actitud, vocalización, actuar un poco, emprendimiento, creatividad, que son características tuyas, innatas creo. Así que quiero que empieces en todo caso contándoles a, a todos cómo surge esta, esta idea de tener una radio online, de dónde surge, cómo, te, cómo nace. Mira, la primera vez que yo hice radio en mi vida, digamos, eh, en una cabina de radio, además fue en la FM, eh, era lo que en el año 93, eh, lo que se conocía como RBC Radio, uh -huh. que después pasó a ser otra radio, no, no, no me acuerdo exactamente el nombre, eh, y después ha vuelto a ser, este, creo, RBC Radio. Entonces, en el 93, nosotros con la gente que hacíamos la academia, Alquilamos un espacio ahí y comenzamos a hacer un programa que se llamaba Miles de Tontos. Y salía todos los días de. Creo que de, de 11 a 12 de la noche, algo así. Y Miles de Tontos era un programa básicamente que, que, que difundía la música ska, rock, ¿no? un, poco, un poco por ahí, y hasta el reggae. Y comenzamos a tener entrevistas nacionales internacionales. Y nos comenzó a ir bien. Y ahí yo un poco entendí el, el, el mundo de de la radio y además era un programa súper libre. ¿no? En los 90 la radio no se hacía como se hace ahora, era una cosa un poco más libre, veías un poco más de diversidad musical y de temas en, en, por radios, digamos. ¿no? Ahora es mucho más, todas las comunicaciones son mucho más especializadas, ¿no? canales de noticias, canales de deporte, ¿no? igual radio de los 80, románticas, etcétera, noticias, o, de conversaciones, opinión, etcétera. ¿no? Entonces, ahí yo entendí un poco el mundo de la radio. Estuvimos casi un año ahí y después entro a Radio América porque trabajaba en América, en América Producciones al frente de la radio y comienzo a hacer un programa uh, de 4 a 6 de la tarde con G.I. Mitre que se llamaba el programa Sin Nombre y que también tenía un poco de joda y de música, rock más o menos, pero la música que pasaban en la radio. Después yo comencé a, pon a poner en ese programa eh, rock peruano que a mí me gustaba. Y después en Radio América me eh, logro conseguir, como veía que no había nadie a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces le digo a la, a la, a la gerente de la radio, este, ¿qué tal si hacemos una cosa? Tú me dejas de pagar a mí, yo no te pago a ti, pero tú me das la radio de 12 a 5 de la mañana, que nadie la escuchaba, que nadie le importaba, ni siquiera facturaban mucho menos, ni nada. Entonces hablé con el programador, que es uno de mis grandes amigos también, que me enseñó mucho en esto de la radio. Y, este, y me dijo, bueno, probemos, pues, ¿no? Además, a ver si puedes con el ritmo de 12 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Este, y entonces yo agarré, probé, llevé algunos discos que tenía. Me acuerdo que el primer disco que, que, que puse fue una canción de, de 6 voltios, El Güirito, este, para ver qué pasaba, ¿no? Entonces comencé a soltar los teléfonos, eran las 12 y media, más o menos de la noche. Y digo, este, bueno, a toda la gente que, que quiera mandar sus discos, rock peruano, básicamente, hagamos una movida y suelta. Puse, no terminó la canción de sonar y comenzó a sonar el teléfono. ¡Prada! ¡Oye, tienes tal! Entonces la gente decía, bueno, eso no lo. Porque había un montón de, 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 de música que no tenía, recién estábamos empezando. Y ese mismo día la gente comenzó a ir a la radio. Te estoy hablando de una, dos, tres de la mañana con los discos en la mano que ni siquiera eran de las mismas bandas, sino de los fans, y los comenzaron a llevar. Y ese mismo día yo entrevisté a la gente y comencé a pasar esa música. Y desde ahí pues se armó toda esta, toda esta movida de radioinsomnio, digamos, ¿no? Este, en esa época yo tenía una enfermedad que es insomnio crónico, que yo no la tengo, por suerte me llegué a curar después de casi 20 años de haberla tenido, la tuve desde el colegio, y este, yo no dormía de noche, entonces para mí era el, 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 el trabajo ideal, ¿no? Entonces por eso le puse Radio Insomnio además. Y comenzó toda esta movida del rock peruano que ya todos conocemos y, y que tú también has estado involucrado en, en algún momento. Y este y después pasa eh, en los, eh, los 2099, lo de Fujimori, venden la radio, la televisión, la, todas las televisoras se quedan sin dueños, este, ¿no? este, todo el mundo comienza a desaparecer y yo me quedé con miles de cajas después de... Casi siete años de hacer el programa, este, con muchas cajas de, de, de discos que me habían llegado en siete años. Imagínate, me llegaban un montón de discos por semana. ¿no? Y ahí es donde empieza un poco mi, 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 mi búsqueda. ¿no? Entonces entré a, un, a, un, a una radio de noticias a hacer en la tarde este tipo de programas que. Que como era noticias tenía que hablar un poco más también de audiovisuales, de cine, de radio, de teatro y un poco de la movida cultural, digamos. Me dieron el espacio, pero logré meter ahí este, lo que yo hacía en Radio Insomnio. Eh, al final, de 4 a 6 de la tarde no era el, 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 el horario ideal porque tenía que ser muy cuadriculado en lo que hablaba, además y cómo lo decía, cosa que, que no puedo. Este, eh, y. Entonces salí de esa radio a los ocho meses más o menos y comencé a buscar. Terminamos en, en AM, Radio Bacán, este, hasta que un día, pues, este, mi hermano Juan José, que es productor en, en Estados Unidos, este, con el cual yo empecé y era mi productor en Radio Insomnio en sus primeras épocas, este, me dice un día chateando, me dice, este, ¿y por qué no pruebas internet? Y me mandó un par de radios que son gigantescas, ¿no? Este, Tatiinga, este, Aku Radio, que son unas radios inmensas, unas plataformas grandísimas, y me dijo, mira lo que es esto y hazlo como tú quieres hacerlo. Y me pareció interesante, ¿no? Entonces comencé a empaparme un poco, a meterme, a indagar por la internet, y me di cuenta que había un universo infinito de radios y de tipos de radio y de movidas que acá no, acá no llegaba, pues, ¿no? Acá no, no, habían este... Una que otra este, señal gratuita, con muy poca capacidad, para 10, 20 personas máximo, eh, que podías escuchar o qué sé yo. Y ahí es donde eh, comienzo a, a, a pensar en todo esto de reinsomnio.com.p. Y, y comienzo a, a, a meterme, a, a buscar servidores, este, porque los servidores, digamos, para, para esa capacidad de datos y, y el streaming, esas cosas eran acá. No había quien lo haga, ¿no? Entonces buscamos en Centroamérica y qué sé yo, este, en mi casa hicimos la sala, la recepción, este, el cuarto de servicio, la cabina, ¿no? Con su bañito y, y ahí se comenzó a hacer una movida 24 horas, pues, porque nos comenzó a, a... gente que me escuchaba por la FM, además por la FM y por internet, por la señal de internet, en ese época donde yo hacía América, que yo salía... En la madrugada, por ejemplo, en el otro hemisferio, lo escuchaban de día y lo escuchaban en el trabajo. Entonces es increíble esa gente cómo se comenzó a pasar la voz por ahí y comenzamos a hacer este, la programación espejo, pues, ¿no? Uh -huh. Esta que haces de día para acá y, y, y que rebote en la noche para el otro lado, ¿no? Claro. Ahora, eh, tú mencionabas, Sergio, que comenzaste en tu casa, ¿no? Como sí. para ir, eh, para muchas de las personas que se encuentran con nosotros y que quieren de repente emprender el negocio de la radio online. Uh -huh. eh, ¿Qué se necesita para emprender una radio online? una computadora que no tiene que ser ni siquiera una, una PC sino una laptop bien instalada este se necesita un buen streaming y este igual puedes dejar colgada tu programación o sea grabar dejarla en automático y, y tener un espacio con un con un digamos este un internet solamente para esa para esa señal no para que no si usas más de dos tres computadoras no no golpee la señal digamos ¿no? era un momento también en el cual la radio por internet en el Perú era no, prácticamente desconocida. No, no, ¿Qué no te decir, decían no. tus amistades, la banda que, que tú mencionabas, las bandas que te llevaban los discos? Eh, ¿Cómo reaccionaban ante eh, un fenómeno como la radio online ¿no? en ese momento? Claro, el, el asunto es que ahí yo uní dos cosas. ¿no? Eh, en la FM tú sales al aire y por la misma señal abierta este, la gente está ahí y te encuentra. ¿no? Haciendo zapping por último, moviendo el dial y ¡pum! te encuentra y si le gusta se pega. En internet tienes que tocar la puerta a cada uno, tienes que mandarle mails, oye, escúchame, tú. tienes que chatearle, oye, tienes que ir directamente, entonces, y comenzar a, a concientizar a la gente de, de que cada uno puede ser un vocero y se abren varias rutas, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo era dedicado al comienzo. Y lo otro que hice fue agarrarme, este, todos mis locutores eran. Eh, eh, digamos este vocalistas de bandas, ¿no? este, líderes este, de bandas, promotores de espectáculos y qué sé yo, y cada uno tenía su programa. Entonces, por ahí comenzó a, a, a funcionar la cosa, eh, pero claro, yo también tenía que utilizar mi imagen como actor para poder jalar medios y meterlos ahí y decirle, mira lo que estamos haciendo, y por ahí salió en, en varios programas y qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando al comienzo, eso, eso, era, eso era duro, ¿no? Pero igual, digamos, la gente que escuchaba en proporción era muy poca a, a la FM, pues, ¿no? Okay. ¿Y, ¿Y cómo se puede manejar el hecho de que te llame alguien de programación? y Eso de repente muchos se están preguntando y que te digan, no puedes poner esa canción porque está hablando alguna lisura. O tiene un concepto con la que no va con el formato de la radio, y sin embargo tú dices, bueno, tengo que apoyar a los músicos, ¿no? Es una banda, es su propuesta. ¿Cómo reaccionas en ese momento? Lo que pasa es que yo siempre he sido muy, digamos, este, creo que el gran problema acá es que la gente te llama por lo que eres y lo que haces, pero cuando comienzas a hacer te quieren cambiar. Entonces te comienzan a decir, oye, no, no hagas esto, no hagas esto, Entonces, ¿para qué me has llamado? Digamos, ¿no? eso, eso me pasó un poco en, en mi última experiencia en Oasis, por ejemplo, ¿no? eh, que yo estaba en un horario de más de 6 a 8. ¿no? Estaba en un horario en el prime time, este, pero me dijeron al comienzo me dijeron, no, vas a tener libertad. Lo que sí, la música, sí, vas a tener restricciones porque es la música que tenemos en programación y que no podemos escaparnos, pero del otro sí puedes hablar. Entonces yo digo, puedo hablar de los conciertos de rock peruano y qué sé yo? Así no pasemos música, por lo, por lo menos de fondo vas escuchando y qué sé yo, por lo menos para ir manteniendo viva la, la llama, que es, que es mi rollo en realidad, ¿no? Este, y eso más, más, digamos, más la joda y el vacilón y, y, y los bloques que se pueden hacer. Eh, eso sucedieron los dos primeros meses. Entonces, este, y después comenzaron a... A ir suavecito a ir, oye esto no, oye esto esto no, entonces como yo tampoco tenía tiempo para meterme involucrarme tanto en la producción, entonces comencé a aceptar cosas que venían porque no tenía tiempo de trabajarlas, no, porque justo estaba, estaba este, ensayando y ya para, para estrenar una obra que duró como cinco meses la temporada, no, entonces este eso eso fue sucediendo, pero me di cuenta que entonces cuando llegó el año le dije este ya ya fue pues ¿no? Claro. No, no no es mi rollo además no claro. ¿Y, y nunca ha pasado tú que eres multifacético y tienes muchas eh, muchas cosas en, en el día porque en el día tú puedes grabar hacer radio actuar muchas cosas de repente haciendo locución haciendo un programa de radio se te ha salido el personaje de Nachito por ahí o sea has estado hablando y se te se, se afloró sin no, que tú se no se te sale a veces la, a veces me río como Nachito y me doy cuenta ¿no? ¿cómo es la risa ¿Eh? cómo es la risa? <risa>, <risa>, risa A ver, habla tú habla tú <laughs> Este, no, se, se me va, pues se me va, ¿no? Después de tanto tiempo además. Claro. Mira, cuando uno hace teatro, después de tres meses y medio de temporada o cuatro meses de estar trabajando un personaje, se te. En tu vida diaria te. Se, se te van cosas de ese personaje, ¿no? Entonces tienes que hacer como un, yo lo llamo como un requiem, ¿no? Y después hacerle un luto. O sea, marcar que terminó esa etapa, que ya no la vas a volver a repetir, y volver a ti, para poder trabajar otro personaje. Si no comienzas a a incrementar muletillas y, y a todos tus personajes que vienen a todos sus trabajos uh -huh. y a ti mismo como, como persona pues ¿no? claro eh, para los que nos están escuchando también y estamos ahorita conversando con Sergio Aliani un saludo para toda la gente que está viendo la la, siguiendo la transmisión por frecuencia Ucil y un TV. estamos con el gran actor y locutor también Sergio Aliani hablando del paso del FM a la radio online ¿Qué más te da la radio online, este, Sergio, a diferencia de una radio tradicional, según la experiencia que tú has vivido? Que no hay fronteras, pues. Uh -huh. Ese es el otro rollo, ¿no? Primero la libertad. O sea, estás en un espacio que no existe. Que no existe físicamente, ni siquiera es un cable, ni... ni, ni. O sea, existe desde donde lanzas, digamos. Es más, tú puedes lanzar tu señal caminando por la calle, sin ningún problema, ¿no? O sea, lo puedes, puedes transmitir, digamos. Este... Y la... Lo bonito de eso es que al no haber fronteras, tú no sabes no. en realidad cuál es tu público objetivo hasta que comienzas a recibir la cantidad. O sea, el público objetivo se diluye un poco, ¿no? Tú puedes tratar de llegar a un punto, pero si alguien de acá que escucha tu programa online le pasa la voz a alguien que vive, pues en, no sé, pues en Estambul y le dice, "Oye, oh, yo estoy escuchando justo acá y justo estás chateando con ese pato." Y escucha, escucha, pum, y ese pato se engancha y ese pato le dice al otro que, entonces todos los cibernéticos se comienzan a conectar. Acá te escuchan de día y tú estás pensando que estás haciendo un programa para día, uh -huh. para las dos de la tarde, y se están escuchando a las 8 de la noche, 3 de la mañana en otro lado. Entonces es como eso es, eso creo que es lo, 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 lo bonito, ¿no? Y eso tú lo sientes cuando estás haciendo un programa y estás chateando online. Entonces es bien loco porque se mete gente de todos lados, pues, ¿no? Claro. Eh, y muchos también nos preguntamos, en todo caso, ¿cuál es la medición? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mide el público? Mencionas ahora que hay público de varias partes del mundo, uh -huh. el público objetivo, pero cómo saber eh, en la radio tradicional hay un survey, un rating de las radios, ¿no? Y en la radio online cómo es. Claro. Y eso que el survey es, este, digamos un poco manejado también por cuestiones publicitarias, ¿no? Uh -huh. Este, tienes que estar inscrito, claro. digamos, ¿no? En cambio acá te lo da el mismo servidor, el mismo servidor es el que te da. Mira, estos son tus datos, eh, es más te da la, la frecuencia de entradas de gente por horas, por cada 15 minutos, por cada medias horas, e incluso te da este, las entradas de gente dependiendo de dónde vienen, de qué países, de qué ciudades, de qué y te las va el mismo, el mismo servidor te da todos esos datos, ¿no? Entonces este, un poco lo que hacíamos en radioinsomnio.com este y veíamos, no, este, los programas de metal con sus seguidores de metal que eran un montón y después seguía un programa de, de punk o de reggae, automáticamente tú veías que las cifras desaparecían y pum entraban otras cifras, o sea, se iban minutos a cero. Porque los metaleros que iban a escuchar y entonces se largaban y, y quedaban tres, cuatro que por ahí escuchaban un poco de todo, y, y entraba otro, otro tipo de gente además. ¿no? Uh -huh. e eso era lo, lo, lo bonito, ¿no? Claro, en mi experiencia este, en la radio, trabajando con Sergio, justamente en radiosinsomnio.com.p, cuando llegué, la primera impresión que tuve, estaba en Barranco la radio, era que habían. Estaban todos locos. No, a ver, <risa> este. <risa> que había muchas áreas, no, porque tú llegas y dices bueno, una radio online encontraré pues a un locutor con su puerta y su máquina hablando uh -huh. y a ver quién lo escucha, pero en este caso encontramos, encontré a diseñadores, encontré la gerencia, encontré la parte de programación. Y encontré incluso gente que hacía prensa. La administrativa y la de prensa. Y la administrativa y la de prensa. Y de producción. Y pues. producción. O sea, era todo un departamento, toda una empresa creada. Si puedes contarnos un poquito la parte empresarial de Rabinson y cómo la desarrollas y llegas a tener, a manejar tal cantidad de gente, Sergio. Sí, yo, yo siempre he pensado que, digamos, tú tienes que estar consciente, porque yo he hecho negocios toda mi vida, digamos, en, en paralelo a, mis, a mi carrera, a mis estudios, desde desde los 15 años, desde que estoy en el colegio, este, nunca me ha gustado, digamos, depender de nadie, pero todas las cosas que, las, que he hecho, las he hecho por, por tratar de, de no de sobrevivir ni de subsistir, ni de tratar de pasar el tiempo, sino de verle la proyección a eso, ¿no? como para poder eh, eh, lograr algo más grande más adelante. Entonces, si a la mitad del camino ese negocio que tú emprendes se te queda dándole todo el esfuerzo, entonces es momento de cambiar a otra cosa. ¿no? Entonces, cuando hicimos esta empresa de la radio, que ahora es SG Producciones con el teatro, con la escuela y todo eso, este, en ese momento era radioinsone.com.p, nada más. <laughs> entonces, eh, yo me planteé el asunto de hacer una radio. Eh, pueda soportar al día siguiente, si es que es un boom, soportar la cantidad de gente a en la entrada y qué sé yo. Entonces, un poco conversando con gente que, 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 que manejaba Internet, redes y, y publicidad, marketing eh, virtual y todas estas cosas, este, me dijeron, mira, si tienes este producto, en realidad, es como una web hablada. Entonces nosotros para hacer una, un portal web necesitamos esto, 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 esto. Si tú le sumas a eso la radio, los programas y todo vas a necesitar que cada equipo trabaje con cada uno de estos, con cada programa. Entonces, y ya la parte de la radio tiene que ser como dos empresas juntas, ¿no? La de la web y la de la radio. Entonces, como yo más o menos sabía... El diagrama de hacer un, un, unos programas de radio, hay que producirlos, etcétera, etcétera. Entonces, más todo sumado a la web, entonces por eso encontrabas diseño, producción y ese tipo de cosas. Habían hasta reporteros. Claro. Habían reporteros con cámaras y todo, porque teníamos que ya soportar no solamente el audio, sino también soportar, digamos, el video este, establecido en la web, que también era otro canal. Y de ahí nace TV Insomnio. Pues. Claro. Entonces... Fue, fue un poco eh, creciendo con todo, entonces la idea era que eso pueda, pueda despegar. ¿no? Claro. Y ahora el hecho de agarrar el nicho de rock peruano, porque uh -huh. era la radio Insomnio básicamente es rock peruano, difundir uh -huh. artistas peruanos. Era porque tú también este, traías, digamos, la naturaleza de rockero, porque tú tienes una banda, bueno, usted tiene una banda que se llama Los Chabelos también. Uh -huh. este, Era compartir toda tu vivencia, tu fuerza, tu pasión por la música. Sí, yo todo lo que hago lo hago, lo hago con todo eso. En realidad, cuando hago teatro también hago, eh, hago eso. Cuando produzco teatro, cuando dirijo en teatro también me gusta. Incluso el año pasado hicimos la chica de la Torre de Marfil, donde también había, este digamos. La, era un musical familiar, pero las canciones eran creadas por nosotros también, las letras también. Entonces, eres un poco meter todas las corrientes las cuales yo tengo, ¿no? que las cuales he estudiado también: música, teatro, actuación, este, qué sé yo, diferentes disciplinas, ¿no? Este, danza contemporánea, baile, circo y todas esas cosas que he hecho en diferentes momentos. Tengo casi 30 años de ¿Danza carrera. también? Sí, claro. Ah, he hecho danza contemporánea también, circo, todo ese tipo de cosas. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, en 30 años de carrera, pues, este, he hecho un montón de, de diversidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora en el teatro tú ves que muchos eh, músicos, actores o actores músicos pueden un poco desarrollarse por esta cuestión de los musicales, pero antes no había musicales acá, pues. Claro. Entonces, lo poco que hacíamos de música o de canto era, este, porque creábamos algo para una obra, ¿no? una obra de texto, ni siquiera musical. ¿no? Ok, muy bien. Eh, voy a invitarlos a todos eh, para que aprovechen a Sergio al máximo, si lo permite Sergio, en el buen sentido de la palabra, que los chicos vayan, <laughs> vayan preparando sus preguntas eh, en todos los aspectos que ustedes quieran saber como comunicador. Eh, Sergio nos va a acompañar unos minutos más, pero vayan preparando sus preguntas, por favor. Eh, tu esposa también ha ingresado al mundo de la radio, Sergio. Ella estuvo en Radio Insomnio, claro, ¿no? hizo sus pininos ahí en Radio Insomnio y de ahí este después de Radio Insomnio mandó unos pilotos a diferentes radios y, y después de un tiempo la llaman y para hacer el programa que está haciendo ahora en Radio Corazón, ¿no? Que claro. es más de baladas y ese tipo de cosas. ¿no? Y y Connie Chaparro, que es su esposa, ¿cómo eh, recibe críticas de tu parte cuando tú le escuchas hablar al aire? En la parte de locución, obviamente, ¿no? Sí, al, comi situación. al comienzo sí, al comienzo sí. Después, este, más bien yo tratando de no meterme porque cada radio pues tiene su esquema ah, de trabajo, cada radio tiene su productor, cada programa tiene su productor. Entonces, cada radio tiene sus tiempos, ¿no? este Siempre le, le al comienzo sí le decía: este, Lo que pasa es que yo siempre he creído, y creo que me he formado con esa escuela además, no eh, cuando uno hace radio tiene que hacer que la persona que está escuchando del otro lado uh -huh. solamente con la voz puede imaginarse ese mundo que tú le estás diciendo. En el caso de los actores o de la televisión o que sea, otros medios, tú puedes, digamos, mostrar a nivel audiovisual más cosas, ¿no? Tú, ves, tú vas al cine y ves en la película, tienes que, que hacer todo para, para que la gente esté viendo. En el caso de la radio, no. Tú le puedes mentir a la persona y decir, este, estamos acá con 300 personas y no hay nadie a tu costado, ¿no? Este, y, y a través solamente de la voz tienes que dibujarle todo el mundo para que la gente se enganche contigo, ¿no? Entonces, este, esas son las cosas que yo le decía. Para decir eso. Tienes que darle su peso a cada cosa que dices, a cada palabra que dices. Es como estudiar un texto de teatro, ¿no? Y hacerlo tan naturalmente. Y también, por ejemplo, el hecho de que si tienes 45 segundos para hablar, tienes que redondear tu idea y que el tiempo no te gane para que no te deje la idea a media, sino que tienes que. Tienes que tú más bien dar la sensación, ah, terminé, pum, punto, vamos a canción, ¿no? Porque si no. Tiene que meter canción, entonces es como que comienzas a correr, 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 entonces ya el, el, el oyente es como que... que... Tiene que ser muy delicado con la voz, ¿no? claro. muy, muy sutil. Y, y ambos encuentran diferencia entre la locución de la radio online con la radio FM. ¿Hay algún, hay, ¿Se puede distinguir ambas locuciones? Lo o... que te digo, los tiempos. ¿no? Los tiempos. ¿no? Los tiempos, básicamente son los tiempos. La radio online tiene que ser... La reunión es más tranquila, es más, es como la señal de televisión en cable, más pausado, ¿no? En cambio, no, en el otro lado hay que, además, hay que, este, eh, seguir ciertas pautas, tanto de las intervenciones, tanto de la música, tanto de las menciones, tanto de los, ¿no? de, de las cosas que hay que decir, eh, informativo, pautas comerciales y, y todo es como que muy, muy rápido. En cambio, en, en internet sí la puedes recuperar si sí, es mucho más tranquilo, ¿no? Si quieres pones un tema, si quieres no. ¿No? Es, es, un poco, es un poco eso. Yo siempre le he comparado como lo que es la televisión por cable, ¿no? Con la televisión abierta, ¿no? Tú te vas a una entrevista a, a señal abierta en televisión. Yo odio eso porque. Uff, o sea, en cinco minutos te hacen hablar de toda tu vida. Pues. Cinco minutos. comerciales, corta, Y en los comerciales, en vez de. De que hay una pausa y todos siguen haciendo cosas y todo es bulla y corre, ya! el aire, tres, cuatro. Entonces, estás como que así. En cambio, cuando te haces una entrevista en cable, hablas 50 minutos, tranquilamente. Y no hay nadie, hay tres personas, no hacen el set. No hay ni bulla. Entonces, hablas, hablas, conversas, tranquilamente como, como estamos conversando acá, digamos. ¿no? Entonces, hay, hay, hay eso, ¿no? Es como... Como que el segundo cuesta más, entonces hay que exprimirlo, exprimirlo, y eso hace que la televisión sea tan rápida, tan abierta. ¿no? Claro. Entonces, eso, eso creo que es la gran diferencia. ¿no? Muy bien, Sergio, para ir dando, terminando esta, esta conversación contigo, eh, gracias por todas las experiencias que compartes, eh, hay un punto eh, con respecto a la difusión de la música en la radio o, online y en la música tradicional. El tema de Akday, por ejemplo, en las radios online, ¿cómo se manejan los derechos de autor? Hay un pago, a y está reglamentado, tu experiencia, por favor. Mira, yo en realidad, este. A, acá hay dos cosas, ¿no? Yo sí estoy a favor de los pagos del derecho de autor. Porque si yo hago una canción. No es mi caso en realidad, porque nosotros hemos donado al universo todas las canciones que hemos hecho. Este, pero si yo hago una canción, por lo menos yo sí quisiera que si alguien la utilice, oye... Mira, avise pues, ¿no? Y más si es que, no sé, si es que está, la usa para, digamos, para hacer publicidad, lucrar y qué sé yo. En ese sentido, sí. Lo que no estoy de acuerdo es en el mecanismo de... ¿Por qué? Porque la gente, porque tiene un papel firmado por el ministerio, ¿no? O una resolución, no sé qué tanto, cree que puede venir, por ejemplo, a, a mí, a un concierto mío o a mí a decirme por qué estoy poniendo mi música, la que yo he compuesto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros cuando hicimos la radio, lo primero que yo hice fue hablar con un abogado y el abogado me dijo, haz una carta solamente para que las bandas llenen, los representantes legales o los compositores llenen, entonces por cada tema que vas a pasar. Entonces tú con esa carta... No vas a tener ningún problema. Tanto para DA y para un impro, para ahora hay como seis, pues, ¿no? Uh -huh. Y después van a aparecer la, la asociación de violinistas y de guitarristas y de bajistas y todos y qué sé yo. Que en realidad ni siquiera son los violinistas, ni los guitarristas, ni los bajistas. Sino son un grupo de personas que, que se amparan bajo unas leyes, este, no sé cómo, y tratan de cobrar, digamos, ¿no? Al final, lo único que hacen es encarecer el producto y que haya menos difusión, que es de la que tanto luchamos para que, para que haya difusión, digamos, porque. El, el artista en ese país, nunca vas a poder hacer nada contra la piratería. Entonces, ¿dónde está el negocio del músico en este país? De las tocadas, pues. ¿No es cierto? Uh -huh. Porque tú, si yo quiero tener tu música, me la bajo por Internet. Pues. Y eso es incontrolable, pues, porque el universo en Internet es infinito, ¿no? Entonces, si, 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 si yo alojo tu música en, en, en mi web para que la gente la baje gratuitamente, sin que tú sepas, por ejemplo, y tú me ampayas, ya, yo abro otra web. Y, y así hay miles, pues. Entonces, eso, es, eso ya es incontrolable. Es incontrolable. Entonces, lo que yo hice fue eso. Y, este, y me peleaba con Abdai de rato. Y le enseñaba, eh, me enseñaba, este, porque la filosofía de Abdai es que ellos son dueños del 99.9% de la universalidad de la música en el mundo. ¿no? Entonces, este, no puede ser posible que, por ejemplo, Chabelos esté en ese punto 01, pues. Nada más, hay miles de bandas, ¿no es cierto? Entonces, ellos asumen eso. Entonces cobran, po, eh, cobran un dinero eh, y, y no se lo van a dar nunca a esa persona. Entonces hicimos estas cartas y cada vez que venían este, enseñábamos las cartas, pues. ¿no? Es eso. Entonces, en realidad no hay forma legal de que. Yo me di cuenta cuando fueron un día a un concierto de Chabelos en la noche de Barranco y... Y estaba ahí el pata de Dyke y me dijo que tenía que pagar por los temas. Entonces yo le dije, este es ese es concierto de mi banda. Son temas todos propios. Ah, no tocan covers. No, no tocamos covers. No, allá. entra, pues, le dije. Entonces entró, le cerramos la puerta y nosotros tenemos una canción que se llama Dyke. En Chabelos. Entonces... <laughs> Cuando el pate entró, le cerramos la puerta y dijimos, este, bueno señores, vamos a cancelar el concierto. No era verdad, pero vamos a cancelar el concierto porque la gente de Abdike que está ahí este, nos quiere hacer pagar por nuestros temas. Pues entonces, este, nosotros somos una banda que no toca cover. ¿no? Entonces la gente dijo, ¡ah! ¡Oh, ¡Tan loco que no sé qué por acá! Ahí está, ahí está, por si acaso él tiene la cover. Entonces la gente va y comenzamos a tocar Update. ¿no? Y el Pate se fue corriendo, no, no, de ahí no pasó, no, o sea, no te pueden venir a ti a decir que, que no puedes tocar tu música. Yeah. Y se apareció con un policía. ¿Entiendes? Con un policía que le había dado pues, 20 soles a la vuelta, seguramente. Ahí. Entonces era una cosa... Creo que, creo que eso es lo que, está, lo que está mal, ¿no? Porque a mucha gente lo, los han agarrado así y han terminado pagando. ¿Entiendes? Mm -hmm. Yo hay veces que sí le he pagado. A Dike. Por ejemplo, cuando he hecho los desgraciados y ha estado, por ejemplo, este, Pelo Madueño, Mar de Copas o qué sé yo. Entonces, pero yo les he dicho a ellos, le he dado tanto, a acá está el recibo, le he dado tanto a, por ti, por ti, por ti, porque ellos sí están, sí están en Abdike. Uh -huh. Entonces, este... O sea, lo ideal sería que esto se formalice o haya transparencia en todo caso en ese tema de los pagos hacia los derechos de autor sí, en cuanto a la creo radio creo que online, ya ¿no? hay todo un rollo, ¿no? Okay. Ya, ya ha sucedido un poco esto. Este, creo que, que, que eso... Creo que los grandes culpables son también las mismas bandas, ¿no? Uh -huh. Las mismas bandas. Este. Pasando justamente a este tema que tú mencionas y ya para como última pregunta eh, del tema de rock peruano en, en las radios online, que bueno ustedes saben que se ha, ido, ha habido muchos intentos con respecto a tener un porcentaje en la FM. Las radios online tratan, se han vuelto una plataforma importante. No hay muchas bandas que solamente suenan en, la, en radios online, pero convocan a miles en, en conciertos, en festivales que se dan en eh, redes, en más redes, que ¿no? en redes sí. Entonces, qué, ¿cómo crees tú que esto de la industria en cuanto al rock eh, puede seguir adelante, vinculado al tema de la radio online? Tenemos ahí una perspectiva en cuanto a la industria de rock peruano. Tú que eres un no no hay, de rock pero, rock no, hay pero no hay industria, no es como que te hablen pues del del boom teatral, no hay boom teatral, no hay industria. Acá la gente que se va, ahorita Gaia se ha ido a, a tocar a, a México en a unos festivales, por ejemplo, que justo la otra vez encontré unas notas ahí en una web mexicana, este, y ellos han pagado sus pasajes, ¿entiendes? Y de ahí se han quedado tocando, porque son buenos, pues, ¿no? Pero eso acá no sucede, digamos, ¿no? Y este, el, el, el hecho de que hayan conciertos, festivales de rock que, que funcionen, tipo en el Parque de la Exposición, perdón, salud, este, que funcionen, por ejemplo, este, demuestra que la gente y las nuevas generaciones que vienen, porque no son las generación de los noventas, Sino la, las nuevas generaciones que vienen están igual buscando, este. buscando rock peruano, ¿no? Pero este... Para que llegue y golpee en la FM, tendría que haber un loco millonario que ponga su radio FM y diga, ya, esto va a ser puro no peruano y plano ¿no? Que tenga la plata. Y yo te aseguro que sería un éxito. Y te aseguro que las demás radios se colgarían de todas maneras. Pero hasta que eso. Bueno, esperemos a Sergio Baleani que muy pronto sea millonario más de lo que. Era. <coughs> <laughs> Esperemos que. Muy bien. No eh... lo creo, muy difícil, hay mucha plata. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas, Sergio, si te parece, si lo permite, por favor. Por favor. Por favor. Eh, vamos a empezar con la... Si está el micro, si tienen el micrófono, por favor, eh, para acá. ¿Cuál es su nombre? Bueno. Sí, ahí viene el micrófono. ¿Cuál es su nombre, por favor? Su nombre y si te pones de pie para que podamos. Chabelos ver? el 7 en sargento pimienta Barranco, por si acaso. ¿Cuál es su nombre, por favor? Me llamo Nancy Robas. Ante todo, muchas gracias por asistir a la Semana de Comunícate en la Universidad. Este, quería preguntarte, ¿cuál crees que es la principal razón por la cual, a pesar de las facilidades de la tecnología y del Internet para encontrar música y contenidos, las personas siguen prefiriendo sintonizar una radio? FM? Sí. Gracias, una radio convencional. Eh, yo creo que el hombre es un animal de costumbre. Entonces, este... Mira, en los próximos años, si no me equivoco, ya ya hay algunas marcas de auto que están poniendo están poniendo sus modelos con radios online en, la, en, en el carro. Yo creo que ese es, el, eh, ese es un lugar propicio para el que no tiene la costumbre de escuchar mucha radio, escuche radio porque estás manejando, porque el tráfico te hace estar en ahora en el carro mucho más horas que antes, digamos. Este yo creo que cuando eso suceda, cuando vengan todos los modelos o estas radios online, que puedas manejarla desde el carro, este. O, o poder, por último, hasta transportarte una radio online, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es escuchar una radio online en la computadora. No es la misma ni calidad de sonido, ni nada. Entonces, tendrías que estar, es la computadora. Es, son los audífonos, unos buenos audífonos y qué sé yo. En cambio en el carro tú prendes y tienes unos buenos parlantes que vienen ahora todos los modelos así y escuchas bien la radio. ¿no? Entonces creo que va por ahí también. Entonces como que creo que la gente todavía no asume el hecho de que puedes escuchar radio en una computadora, ¿no? sino que tienes que escuchar radio en una radio. Sí, yo creo que viene, que tiene que ver mucho con la costumbre y con, con lo que te gusta escuchar también, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en los en los ochentas la radio en una hora pasaban todo tipo de música y tú llamabas y de verdad pedías la canción y pasaban tu canción. Entonces ahora tú llamas, cuando dicen ya dan sus pedidos, tú pides, tú llamas y cuando te contestan dicen ya tenemos esta, esta, esta y esta, ¿cuál quieres? dentro de las que tienen programación y sobre esas tienes que pedir no es que tú le puedas este, pedir la que quieras digamos ¿no? y hay otra de las cosas que, que creo que ha sucedido mucho con la globalización con la internet y con toda esta cosa que la gente quiere hablar mucho pues. quiere intervenir mucho quiere opinar mucho ¿no? quiere dar su posición mucho sobre este esquema de que no te vean sobre el anonimato quieren hablar si tú pones a, a eso en televisión por ejemplo la gente no habla si te están viendo no estamos ahora acostumbrándonos a a través del chat o de las redes sociales ah, somos líderes de la opinión y ta 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 ta, 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 ta. pero a públicamente no soy entonces la radio te da esa posibilidad no ese es un poco o sea accionamos bajo el anonimato no muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Eh, nos dices su nombre, y te pones de pie, por favor, para poder... Si te pones de pie, por favor. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Eh, Fernando Fuentes. Adelante, Fernando. Eh, yo me considero un fanático del rock peruano y quería hacerte la pregunta, de, este. ¿A raíz de qué, o sea, por qué motivo salió el proyecto de Chabelos? Considerando que es una música eh, nueva, porque la... En el Perú no hay un grupo que tenga ese tipo de letras tan explícitas, que particularmente a mí me parecen fantásticas. Yo soy un fanático, pero me parece muy muy buena. Este, a raíz de qué y si es que fuiste criticado al ser una persona pública, al igual que este Giovanni, este, al tener ese tipo de letras, ¿no? Ya, mira, este, un día estábamos en una reunión en mi casa y yo tenía en la sala de mi casa la batería, que es con la que con la que practico, con la que ensayo. Y estaba ahí, y justo llega Giovanni, llega Paul, este, cada uno con su flaca, así estábamos ahí, y ven la batería y me dicen: Oye, tú tocas batería, así esto te estoy hablando hace 12 años, pues, ¿no? Este, porque yo toco guitarra, entonces, Oye, ¿por qué no nos juntamos? Pues ya hacemos algo, los tres actores, ¿no? Y comenzamos a jugar un poco, entonces, este, Paul llevó su amplificador con su guitarra y ahí comenzamos a, a jugar un poco, entonces. Y comenzamos haciendo temas cambiándoles la letra. Entonces, claro, aparte de eso, antes, eh, con Giovanni, con Paul y con otros amigos actores, por ejemplo, hacíamos cosas este, que no puedes hacer en la tele. Pues. Entonces, creo que Chabelos es eso, ¿no? Es el desfogue de hacer algo propio que no puedes hacer en la que no puedes hacer como actor, digamos, ¿no? O que no te da la posibilidad de hacerlo a través de una telenovela, pues, porque imagínate, es una locura, ¿no? Una vez quisimos hacer una novela erótica, nosotros, por ejemplo, estábamos escribiéndola, claro, entonces, no, no la puedes presentar como una novela erótica, digamos, a menos que la, que la hagas, pieza a las 12 de la noche, una y así todo era bastante fuerte para el medio, digamos, ¿no? Entonces, así un poco que, un poco que nació, y nos dimos cuenta que que era el vacilón de todos, ¿no? Y comenzamos a jugar con las letras y comenzamos a hacer canciones y a, crear, y a crear temas y así. El primer disco tiene, de los nueve temas, tiene cuatro propios, cinco covers, ¿no? Entonces, además Chabelo, por ejemplo, es por el mexicano este, Chabelo, el de la Carabina de Ambrosio, ¿no? Que es un señor que ya tiene como 80 años ya ahorita y sigue hablando como, como bebito, así, con su y... Y tiene un programa infantil. Entonces era un poco eso, ¿no? Porque estábamos haciendo definitivamente música adolescente, ¿no? De ahí, eh, una de las cosas que, que, que dijimos cuando empezó la banda fueron dos, ¿no? La primera era que el día que eso deje de hacer un vacilón, se acabó. Ya no tocábamos o ya tocamos cuando nos dé la gana, porque nosotros nos íbamos al comienzo, por ejemplo, nos íbamos a. La, a, a a una casa en la playa y nos quedamos ahí todo un fin de semana, con los instrumentos y con gente, con vacilón. Entonces tocábamos, ensayábamos y en la noche nos juergábamos tranquilo y volvíamos a tocar y qué sé yo. Y estábamos un fin de semana. Nos, nos, digamos, nos escapábamos del mundo este que, que teníamos un poco, ¿no? Que incluso en esa época no era tanto como ahora, ¿no? No habían estos programas, este, que, para Andula, que te persigue y el Ampay y tanta vaina, ¿no? Entonces, no porque hagamos cosas malas ni nada, porque cada uno tiene sus su parejas y qué sé yo, pero... Y la otra cosa que dijimos fue de que esto es algo muy propio de nosotros, ¿no? Entonces, no entrevistas, no en programas de televisión, no usar la onda esta de, de ser actores conocidos para, para hacerle prensa a la banda, sino que tenga su propia autonomía. Entonces, nosotros nos manejamos solamente por redes conocemos conciertos llenamos los conciertos a través de, de, de los seguidores de, de la página del facebook de las redes del twitter y ese tipo de cosas entonces, y nos hemos manejado así tenemos seis discos y, y, y los hemos sacado cuando nos ha dado la gana en realidad entonces creo que ese es el creo que eso es lo que la gente también ve no el primer disco si tú lo ves el cacaculo peopis tiene tres potos en la carátula tiene tres fotos, entonces en el primer disco no están las fotos de nosotros, no están, casi no ponemos ni siquiera los nombres, los hemos puesto de chiquitos, ¿no? Entonces, y hay tres fotos, que son el de Paul, el mío y el de Giovanni. Entonces, porque no queríamos tampoco que sea, ah, porque son ellos y qué sé yo, sino apareció. Y en Radio Insomnio fue que puse Pare de Sufrir como primera canción, y dije, no, no sé el nombre de este, de este grupo, ha llegado así, pero me pareció vacilón así que lo pongo. Y la gente comenzó a pedir y ahí comenzó a no entonces tuvo tú... creo que el día que se pierda eso entonces pues podemos hacer lo que nos va la gana en realidad no, no nos han tirado por lo menos este creo que no se atreven tampoco no estos programas de farándula creo que no se atreven a poner las cosas que hacemos en concierto por ejemplo las letras de las canciones porque tendrían que poner pi 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 <laughs> Al final no terminas escuchando nada, ¿no? Es como un escudo. Es verdad, es verdad. ¿Alguna otra pregunta, por favor, chicos? Gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Nos dices tu nombre, por favor, y te pones de pie, por favor? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo June y Esto mi pregunta era si quisiera originar una página, una radio online, ¿cómo se solvente económicamente? Por lo visto de una u otra manera si, si cuento con personas si cuento con locutores cómo me solvento económicamente igual que una FM a través de auspicios ¿O... sí bueno básicamente sí la idea es que vayas creciendo de a pocos no que empieces con una señal gratuita que tenga poca capacidad de, de, de escuchas este, y según vayas viendo puedes ir puedes irte buscando un streaming bajo y ir subiéndolo y, subiéndolo y y puedes comenzar a ver a nivel de auspicios que sería o sea, Ahora, yo te digo sinceramente, ni las ni muchas FM vienen a nivel de los auspicios. ¿eh? Pero a nivel de, de, de auspicios o a nivel de, por ejemplo, este, de eventos, ¿no? Tipo conciertos, que puedas recaudar fondos para, para ir implementando un poco, para ir creciendo básicamente, ¿no? Y también este, la, lo que puedes hacer es comenzar a convocar gente que quiera ser este, locutores, que cada uno tenga su, su espacio y lo que haces es, ambos venden y se reparten 50-50, ¿no? Entonces por ahí compartes gastos, digamos. ¿no? Tú pones un servicio y, y es como que tú alquilas una, una discoteca para un concierto, ¿no? Las entradas son para la banda y el consumo es para la discoteca, digamos, ¿no? Entonces, una cosa así. Para que puedas, para que puedas, porque si no a los seis meses ya, si no entra plata ya te aburres y dices, pucha, ya fue, ¿no? Un poco por ahí. Y haciendo un paréntesis, Sergio, eh, con respecto a los horarios, porque muchos de acá estudian, trabajan, dicen, pero ¿en qué momento voy a poner una radio online? Hay que tener miedo o lo puedes hacer en cualquier momento. Digamos, a la hora que tú llegas dejas un playlist y en la noche haces tu programa. El, lo tuyo fue de madrugada, por ejemplo, porque tenías un, un problema con el insomnio, ¿no? uh -huh. pero sin embargo lo aprovechaste bien. En este caso, ¿podemos hacerlo a cualquier horario? Sí, yo andaba con mi maletín mi, mi, mi y mi laptop y mi micrófono ahí, y cuando me encontraba con alguien conocido, con un pata por ahí, le decía, oh, tengo una entrevista al toque, pra, 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 armaba ahí, la grababa, y después ya la, la, la editaba y todo, y, y la metía en un, en, un, en un programa, digamos, ¿no? O hasta la, la puedes soltar desde el. La grabas, la, la comprimes y la, sueltes, la sueltas al horario que quieres, ¿no? Ahí en el. En el Digamos, en el programador te, te sale, ¿no? O sea, puedes, puedes grabarle en cualquier momento. O sea, apenas se levantas puedes ir grabando tu programa, digamos, y, y lo vas editando, ¿no? Eso es lo bueno, pues, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Otra pregunta, por favor, para ir finalizando la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta más? Eh, sí. Muy bien. Sí, por favor. El micro, por acá. Gracias. La última pregunta, en todo caso. Um, quería saber. En ¿Cuál la es su nombre, parte, Ah, Beatriz. Beatriz. Uh, quería saber, en la parte del radio online, me dices de que hay personas de otros países que también escuchan la radio. Quería saber si vieron problemas en la parte cultural de las personas que vivían en otros países, de acuerdo también con la música que ponías o cómo lo Ya, no, al contrario. Creo que eso es un. Creo que eso es un. este es un beneficio porque por ejemplo este en otros países hay mucho más este legión de seguidores de, de no sé de metal o de ska o de punk o de hardcore no entonces este y, y que les interesa además el intercambio musical no entonces este y además por ejemplo si si tienes un chat ahí donde la gente puede entrar mientras que escucha y pueda entrar a la gente le gusta hablar con gente de otros países y ahí mismo se, se, tú veías en el chat, por ejemplo, y le decían, Oye, ¿de dónde eres? ¿De tal, ah, sí, tal, tal, tal? ¿Y qué música tienes? A ver, te paso, dame tu mail, ¡pum! Ya se iban, ¿no? Por el mail y, y seguían ahí, conocían gente. Entonces, se, se vuelve como un, digamos, como, como estos chats especializados de, de arte, de cultura, de deportes. Entonces, la gente que le gusta la música entra, ¿no? Entonces, creo que eso es un beneficio, además, al final, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, eh, queremos agradecer eh, la asistencia de todos ustedes a esta interesante conversación donde Sergio ha compartido sus experiencias, pero antes eh, quiero que primero Sergio mencione hay un concierto importante, justamente la banda que hemos venido han venido preguntando también a algunos participantes, el concierto es el día... El 7, okay. el 7 de noviembre en el Sargento Pimienta, hay bueno. preventa ahorita en teleticket. Okay, Ok, muy bien. <laughs> Más de dos horas de concierto, vamos a tocar todos los temas ahí. Eh. Dos horas y media vamos a tocar. Es interesante compartirlo porque Sergio es uno de los principales difusores de rock peruano. Eso lo tengo que destacar. Y Sergio ha tenido mucha iniciativa en cuanto a difundir a músicos. Eh, recuerdo que iban eh, personas que habían grabado de repente en su propio cuarto con una guitarra y solamente su voz, sí. porque la noche anterior habían terminado con su pareja o su enamorada. Y venían a. Sergio grababa el disco y lo escuchábamos y de repente podía funcionar, ¿no? Y si estaba bien sí. grabado, tenía buen sonido, pues lo sacábamos al aire, ¿no? Entonces... Sí, ahora la tecnología ayuda un montón a, a, que, puedan, este, a que puedan hacer, si quieren, sus su radio, su pequeñas radios online, porque incluso si no se mandan a hacer a través de un streaming o de una señal, qué sé yo, lo que pueden hacer es grabar en, en, en la computadora, lo, lo, lo editan, incluso lo pueden subir a una web o subirlo al Facebook y ir almacenando, y ir haciendo como capítulos, ¿no? Entonces y, y por ahí pueden ir empezando a hacer. Entonces cuando tengan almacenado una buena cantidad, por ejemplo se si hacen especiales, por ejemplo de, de bandas íconos, ¿no? Entonces comienzan a hacer un especial, ustedes mismos redactan su especial y van poniendo su música, comprimen eso y van teniendo como capítulos de programas. Y cuando tengan almacenado una buena cantidad, recién se buscan uno de estos servidores gratis y van metiendo esos programas grabados. Y les van dando vueltas, van dando vueltas, hasta para que les dé un colchón, digamos. ¿no? Y les van pasando su, la voz a sus patas para que los vean los escuchando. Y, y, y así puede... Así han nacido las grandes radios online. ¿no? Las que hay ahora, que son... Y valen miles de millones de dólares. ¿no? Visiten Acu Radio, por ejemplo. Que es, este, es una plataforma súper interesante. Y ahí está toda la música del planeta. Especial. O sea, son como... Miles de radios chiquitas en esta sola plataforma. Hay de todo, ¿no? Muy bien, Sergio. Bueno, vamos llegando al final. La pregunta más importante que hemos recibido en todas las redes en la semana es si te quedas con la Gladys. No, mentira. <risa> <risa> mentira gracias. Es una pregunta que ni yo puedo responder. Mentira. <laughs> Mentira, este, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros esa esta ti, tarde, Pedro, por tus experiencias compartidas en temas eh, importantes, la radio, no solamente abarca, como dije iniciando esa conversación, el, la locución, la voz, sino también esa actitud, es ganas, es pasión. Sí, eso, eso sí, yo solamente le, les puedo decir que por experiencia personal, yo cada vez que he hecho un negocio en mi vida, lo he emprendido a través, partiendo de mis necesidades. ¿no? Eh, he tenido hasta venta de autos, este, tiendas de videos. Cuando estaba en la escuela estudiando actuación, tenía, me hice mi tienda de videos porque me compraba tantos videos que terminé siendo mi tienda de videos. Este, después he tenido, no sé, empresa de planificación, un montón de cosas, ¿no? este, marca de ropa y qué sé yo. Pero si ustedes están en esto, la mejor práctica profesional que van a poder... Este, que van a poder tener, porque no esperen sentados que los llamen a practicar o, o que los llamen a trabajar, es que comiencen a hacer sus propias cosas, ¿no? Además creo que están ahorita con toda la, la información de las clases y todo, que eso los va a ayudar un montón. Y que si algo les gusta, no tengan miedo, prueben eso. No piensen en si va a funcionar o no. Si a uno le gusta, a la larga lo va a hacer con, con tanta pasión y tantas ganas que... Eso va a repercutir de todas maneras en, en, en gente. Siempre tiene que haber alguien por ahí que le gusta lo mismo que a uno. Y algo bien hecho, este, creo que eso es más importante que nada. ¿no? Partan de eso, de las ganas, básicamente, de lo que les gusta. Pero mándense a hacer, mándense a hacer canales de televisión chiquititos, este, programitas de radio, y comiencen a, comiencen a, a subirlos o hasta programas de radio televisados ahora, ¿no? Que se suben los canales de YouTube también, tipo, prueben, porque creo que de eso eso es lo que el mundo va, va experimentando cada década, ¿no? Las nuevas tendencias que vienen, pues si las nuevas tendencias vienen de, de un loco que se le ocurrió hacer una cosa nueva, y dijo, wow, la rompió, ¿no? Rompió esquemas y ahí ¡Bum! Es una tendencia nueva y todo el mundo chapa eso, ¿no? Entonces, este. Eso básicamente, ¿no? Muy bien, Sergio. A nombre de la carrera de comunicaciones, eh, queremos agradecerte tu presencia y queremos hacerte entrega de este diploma por tu participación como ponente aquí. Gracias, muchas gracias. Vale. Un fuerte aplauso, por favor, para Sergio Daliani. A todos ustedes los invitamos a seguir en el Facebook de Comunícate, los eventos que hay el día de mañana. Mañana llegamos al cierre. Y nuevamente les agradecemos sus preguntas y su participación en este importante evento. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Sergio. Muchas gracias por haber venido. No, lo máximo que...